Vamos a Lourdes, justamente a Lourdes García, Tina Turner, que tiene 25 puntos del jurado. Y Leti Medina, que en el voto incógnita le puso 10. Lourdes García clasificada a la tercera gala. Me imagino que con este puntaje vamos a ver si hay puntajes más bajos. Bueno. Hola, Sandri. Todo bien. Bueno. Vamos a Josema, por favor, que hizo de Diego Torres un temazo, Color Esperanza. Un total de 26 puntos. Y en voto incógnita, la señora Leti Medina le puso 9. Muy bien, muy bien. Total de 35 puntos. Altísimo también, Muy bien, Josefa. Bueno, vamos ahora a la tercera participante. Por favor, atención. Vamos a Malala Olite. Total de 22 puntos. Creo que uno de los números... Para mí lo mejor de la noche. Insistidor. No, para mí lo mejor de la noche. 22 puntos. Señores, Leti Medina del voto incógnita le puso 5. 27 puntos para Malala, que está yendo sentenciada hasta este momento. 27 puntos. Mucha diferencia con Tina Turner y con Diego Torres. Muchísima diferencia con Lourdes y con Josema. 27, un 5 de Leti Medina en el voto incógnita. Sí, muchísima diferencia. Quiero mandarle un saludo a Coqui, el novio de la escribana. Me pidió la escribana. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura. Ahora, la escribana le manda saludos. Ya estamos. Cuánto espectacular. Esto es fabuloso. Quique, esto es fabuloso. Quique, si no se nos va. Mandale saludos a Pelu también, un montón, claro. Y que Aníbal, no sé, ya está, viste. Ya, por favor, bueno, señores. Tenemos que ir a Clara Franco, por favor, un total de 25 puntos. Señores, Leti Medina a Clara Franco le puso un 9. Total de 34 puntos y atención que hasta ahora está yendo a la sentencia. Atención que está yendo a la sentencia hasta ahora con Malala. Hasta ahora Malala y Clara están yendo a la sentencia. Vamos a Lizarela, por favor. Un total de 23 puntos. Guarda que acá ya no hay historia, por más de que Leti, yo sé que le puso un 10 seguramente a Lizarela, pero ya igual no llega. De todas formas, en el voto incógnita, ¡fua! Leti le calzó un 6 a Thalía. Por lo tanto, Malala y Lizarela están sentenciadas al duelo.